decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia despojó de su inmunidad al magistrado de la Sala Regional Mixta de Quiché, Eric Santiago de León. La CICIG y el Ministerio Público lo acusan de pedir sobornos para otorgar fallos favorables. La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Sala Regional Mixta de Quiché, Eric Santiago de León, a quien se le señala de negociar y vender fallos por alrededor de 10 millones de quetzales. El magistrado de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal y juez pesquisidor, Carlos Rodríguez Mesa, luego de las investigaciones, consideró pertinente quitarle la inmunidad. Con esta resolución, el señalado podría ir a proceso penal, tal como lo solicitó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Dentro de la investigación se estableció que Elliot y Mary Díaz, amigo del magistrado y un abogado identificado como Samuel Enrique Alvarado, fueron los que negociaron con la empresa a la que pretendían reducirle la caución económica de 93 millones a 3 millones de quetzales. Ambos están ligados a proceso por tráfico de influencias. Sin embargo, quedaron en libertad bajo fianza.